tiene mi PIB. Ah, tiene mi PIB. Tiene. Ahí nosotros tenemos por tanto 100. Es que esto es lo que yo quiero que me pase. ¿Qué hacer para que no se le gire la cabeza? No, no. El producto a la X, ¿qué más? Con ese X. Ahora voy que me lleve para el otro lado. Listo. ¿Con las 8 no íbamos ahí? No, íbamos en que le vamos a sacar la leche con la jeringa de uno. ¿O no? Es mejor primero meterle la frutita. Porque lo tenemos que lavar. La sultripa. No queremos perder la infusión. Si la necesitamos, la hacemos. Esto es más rápido. Espere. Espere. ¿Y en humanos se hace infiltración local en la conjuntiva? No. ¿O solo con gotas? Nada. ¿Ah? No. ¿Y lo vino apuntado o qué lo vi? Yo vi con qué energía trabaja ese faco. Esto trabaja a 40.000 revoluciones por segundo. Esa, no, la que está al lado. Esa. Está completamente desbordada. Me perdí la comida. Está perdida. ¿Y él queda después con dolor en el ojo? No, generalmente no. Obviamente que... ¿Cómo? Con numerosas mujeres que están siendo presionadas. Pásame la de 5 en un segundito. Entonces, ponemos la de 5 y vamos a conectarla en una delgada mayor del faco. Vamos a subir esta. Ahí usted cuadra las revoluciones del faco. Aquí hay que cuadrar la aspiración. Sí, hay que cuadrar la aspiración. La aspiración es en presión, una presión. Es una presión de succión. Que esa es la parte más difícil de controlar. Claro. Porque si no se le chupa todo. Sí, le... Claro. Aprende antes de meter. Allí sí le puse el que... Pues aquí. Sí, cierto. que le levantaba el cuerpo. ¿Y usted va viendo cómo, cuánto succiona? Porque se sabe, porque como ya está pre... Como ya está preseleccionado, preseteado. Ahora voy a marcar el saco. Tenemos 50. ¿Es aplicado? ¿De 60? No, no, sí. Dijo que no tenía luz. Necesito puntos. Es que es esta mira punto 12 y me escondo y salta. Le corro por otro lado, por arriba. No, es que lo que pasa es que luego se está para atrás. Sí. Por mucho que lanzamos acá un tiro. Es que no traccionelo con el reparo hacia allá. Así. Hacia allá. Un poquito. Aquí ya llevamos muy limpio. No, es el que está tirando para acá. Entonces, si me está cubriendo el ojo, a ver si ya lo tiro para acá. Exactamente. Acá. Pero cojan con la otra pinza, es mucho mejor. La catarata ya está extraída. Tapada. Ahora sí, la capa. No puede hablar mucho porque hubiera una sonrisas hacia esa parte de esta mesa. Un segundito acá, su acá. Acaba de limpiar acá. Él va a quedar siempre con la nube blanca. Sí. ¿Por qué? Por la patología que tiene la parte posterior del ojo. Ya no sale residuos de más sangre, ya fueron reclasificadas y extraídos. Porque había unas que no podían extraerse como. El antibiótico molesta. ¿Sí? Ah, se pone sobre la infiltración. La conjuntiva. ¿Y ese es de depósito o algo así? No, no, de depósito no. Tiene que ser sencilla Y se absorba rápido. Sobre todo de año. Ella va conformando. Este es aire. Este es químico. El hombre no por acá sino acá. Listo. Hay que analizar mejor técnicamente cómo se expone el ojo para que el ojo quede bien organizado, porque uno le puede colocar acá, le puede colocar sutura acá y abrir acá. Claro, ¿okay? Claro que eso no es así, porque mire aquí, al colocarle la sutura, pues estamos mañana hay cirugías por la mañana. Mañana. No. Mañana. Ah, sí, a las 10 viene José, doctor. Viene José Brando a las 10. Acá y hago mucha presión, entonces el aire se me trata de salir. No quiero. Bueno,